osteoporosis. Es muy importante. ¿Y por qué necesitamos detectarla a tiempo? ¿Existen métodos diagnósticos? Tenemos como invitado especial al doctor Bernie Roldán Avellán. Él es endocrinólogo del Hospital Monseñor Sanabria. Bienvenido, doctor. Hola, hola, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para responder todas las dudas que surjan. Eso, muchísimas gracias. El doctor Roldán trabaja con nosotros en el Hospital Monseñor Sanabria en el servicio de endocrinología. Doctor, cuéntenos, ¿qué es eso de endocrinología y por qué y hasta qué pacientes son los que ustedes atienden en el Monseñor? Bueno, es una pregunta que me hacen a cada rato en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un endocrinólogo? Y realmente yo siempre lo resumo como que nos encargamos de ver las patologías hormonales. También vemos patología como diabetes y patología como tiroides, que son muy, muy frecuentes, ¿verdad? Y nosotros en endocrinología del Monseñor Sanabria, pues en realidad no tenemos un grupo muy grande de trabajo. Básicamente soy el único endocrinólogo. Antes estaba la doctora Sáenz, otra endocrinóloga. Y pues sí tenemos mucha gente que nos apoya, todo un grupo alrededor de nosotros. Tenemos mucho trabajo conjunto con la clínica de heridas, que ve mucho los pacientes diabéticos. Tenemos una educadora en diabetes que nos ayuda montones también. Y tenemos muy buena relación con los diferentes servicios, ¿verdad? Para manejar todas esas patologías, dentro de las que sí, también manejamos hasta cierto punto las patologías de las fracturas, como por ejemplo las que se dan por osteoporosis, ¿verdad? Ok, qué importante. Entonces, usted nos comentaba al inicio que una de cada tres mujeres mayores de 50 años puede llegar a tener una fractura por osteoporosis. ¡Qué relevancia tan grande! Entonces, ¿cómo es esto, doctor? Cuéntenos un poquito. Sí, claro. Cuando uno le hablan de osteoporosis, uno siempre piensa en una adulta mayor, ajá, de 75 años, 80 años, ¿verdad?, que tiene una fractura de cadera. Y si bien es cierto, sí, esas son fracturas por osteoporosis, hay que cambiar un poquito el cassette y empezar a pensar que también tenemos fracturas por osteoporosis en mujeres de 50 años, de 55 años, ¿verdad? Porque a esas edades ya tenemos osteoporosis, ¿verdad? Y sí, ese dato que usted decía es totalmente cierto. Una de cada tres mujeres por encima de los 50 años va a tener una fractura por osteoporosis. Cuando yo digo fractura por osteoporosis, por supuesto que no es una fractura por un accidente de tránsito, etcétera, ¿verdad? Básicamente son tres, siempre hablamos de tres fracturas asociadas a la osteoporosis. La primera y la clásica, que es la fractura de cadera, que esa siempre que hay fractura de cadera, cuando no hay un accidente o algo por el estilo, es por osteoporosis. Después las fracturas en las vértebras, las fracturas vertebrales en la columna, muy característico también de osteoporosis. Y por último, una fractura especial aquí del antebrazo, cuando las mujeres se caen hacia atrás, apoyan el brazo y se fracturan. Esa es otra fractura que nosotros asociamos siempre a osteoporosis. ¿Y para qué es que hacemos todo esto? ¿Para qué estamos aquí hablando de esto? Porque es que yo estudié un montón de años para hablar de osteoporosis, para tratar de prevenir esas fracturas, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer para prevenir esas fracturas. Y entonces, doctor, ok, estamos hablando, ¿por qué mujeres? ¿Por qué mujeres con mayor relevancia? ¿Por qué mayores de 50? ¿Verdad? ¿Y por qué tenemos que ponerle atención a esto de la osteoporosis? Sí, claro. Bueno, sí, en mujeres es más frecuente, lo mencionamos así, pero también hay en hombres, ¿verdad? Eso. Solo que es menos frecuente. Entonces, por eso siempre hablamos de mujeres. Y en las mujeres se da clásicamente después de la menopausia. Porque en la menopausia, recordemos que es un momento en el que la mujer siempre tiene niveles altos de estrógenos y de repente ya no deja de tener esos niveles de estrógenos, y entonces entra la menopausia y los estrógenos protegen el hueso, lo vuelven fuerte, y cuando ya no hay estrógenos el hueso se vuelve un poco más débil y ya la forma característica, ¿verdad?, que llamémoslo así, como de un tubo fuerte, rígido, ya no. Ahora más bien se vuelve como un queso suizo con un montón de huequitos, ¿verdad?, ese hueso, y es un hueso débil que se puede fracturar con mucha facilidad. Y el problema que tenemos es que las fracturas a esas edades, a todas edades, pero principalmente a esas edades tan jóvenes, de 50 a 60 años, tienen una repercusión muy fuerte, ¿verdad? Porque son señoras que todavía son personas que trabajan, que se dedican a trabajar fuera de su hogar, a veces dentro del mismo hogar trabajan, y una fractura puede ser catastrófica, ¿verdad? Y convertir a una mujer que era completamente funcional en una que necesite asistencia,
¿verdad? Claro, y imagínese, y entonces estamos hablando una mujer, una madre, una profesional, una trabajadora, todo se afecta, familia, el entorno laboral, claro. Y también hasta la autoestima de esta persona, y a los servicios de salud les encarece los procesos. Claro, y le voy a dar un dato, doctora, también. Hay un porcentaje muy importante, y es el porcentaje de mortalidad de la fractura de cadera, de que más o menos un 20% de las mujeres que se fracturan la cadera, 20%, una de cada cinco, va a fallecer el año siguiente. Entonces la fractura de cadera no solo es esto que sabemos, ¿verdad? De funcionalidad, de que no puede caminar y demás, sino que fallecen, las pacientes fallecen por esto. Al año, una de cada cinco va a fallecer. Hay un riesgo enorme entonces en esto de la fractura, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tiene que ver con este proceso de las embolias o con...? Claro, claro que va por ese lado. Y entonces, doctor, hablábamos, osteoporosis, ¿cómo es eso de la masa ósea? ¿Cuándo es que se genera? ¿Por qué la hacemos? ¿A partir de qué edad? Un poquitito como para la parte de estilos de vida saludable y promoción. Claro, sí. Bueno, tal vez como hacer el anuncio, ¿verdad? De que la salud ósea y la masa ósea la tenemos que empezar a preservar desde que tenemos 20, 15 años. Desde esas edades, ¿verdad? Consumiendo calcio, haciendo ejercicio, porque el pico de la masa ósea, o sea, los huesos más fuertes que vamos a tener, los vamos a tener alrededor de los 30 y 32 años, ¿verdad? Entonces, a modo de broma, dicen, que después de los 30 ya todo va mal. Bueno, hasta los futbolistas ya lo sacan y ya no. En el caso de los huesos, más o menos es cierto, ¿verdad? Porque a partir de los 30 años, sí comienza a bajar el hueso, la calidad del hueso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de llegar a los 30 años con un hueso lo mejor que podamos. Eso lo logramos consumiendo calcio en la alimentación. No hay necesidad de tomar pastillas, pero sí consumiendo leche, huevo, yogur, alimentos verdes, garbanzos, berros, espinaca, el queso también. No tanto la natilla, ¿verdad? Que a veces pensamos que la natilla es un lácteo, sí, pero no tiene tanto calcio y tiene mucha grasa. Entonces una por otra, ¿verdad? Y tratar de, obviamente, siempre hacer ejercicio. Y uno de los ejercicios que siempre tenemos que tratar de hacer es ejercicios que generen un poquito de impacto en el hueso. Por ejemplo, correr genera un poquito de impacto sobre el hueso y esa estimulación mecánica lo vuelve un poquito más fuerte. Obviamente, todos los casos son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, también otros huesos que nos sirvan para fortalecer los músculos, que nos hagan balance, yoga, todo este tipo de tai chi, ese tipo de ejercicios nos ayudan muchísimo y los podemos empezar a hacer desde cualquier edad y hasta cualquier edad, ¿verdad? Siempre y cuando las pacientes lo puedan hacer. Todo eso nos permite llegar a los 30 años con unos huesos fuertes, fuertes, de manera que cuando tengamos 55, 60, 70 años, la probabilidad de una fractura sea menor. Ok, entonces, ejercicio, buena nutrición, siempre todo eso se resume en lo que es el estilo de vida, ¿verdad? El estilo de vida saludable, porque la responsabilidad de la salud, ¿verdad? Es de cada persona, es de su familia, y nosotros como personal de salud apoyamos en el proceso. Entonces, muy bueno, doctor, lo que usted nos ha recomendado. ¿Qué pasa si una persona, bueno, tal vez no hizo el mejor ejercicio, no tuvo la mejor nutrición, pero cuando tiene conciencia, ya tiene un poquito más de edad? ¿Hay algo que hacer ahí? Claro. Puede. O sea, todavía hay tiempo, por decirlo así. Sí, claro, no está todo perdido, ¿verdad? Esto es como con el fumado. Ok. En cualquier momento que usted deje de fumar, va a servir. No es que como que fumó 30 años, ¿ya para qué? Ya los pulmones. No, siempre que se deje de fumar, siempre funciona. Okay. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Siempre que sea una paciente o un paciente que tenga la posibilidad de perder un poquito de peso, un 5 o 7% de peso, tiene un impacto buenísimo en el hueso, en la parte metabólica, en el azúcar, en la presión, en el colesterol. Entonces, siempre, siempre es un buen momento para empezar y nunca es demasiado tarde, ¿verdad? Y siempre esos cambios van a servir, van a afectar positivamente la siempre. Salud. Entonces, ve cómo vamos entrando al hecho de, y por eso era necesario, sumamente necesario traer este tema. Entonces, y más aquí en Punta Arenas, ¿verdad, doctor? ¿Cómo estamos en su experiencia con el número de casos que tengan osteoporosis acá, teniendo una población, un 16.1% de la población adulta mayor, es muy relevante, es muy frecuente? ¿Qué puede, cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, con la osteoporosis
osteoporosis hay, uh-huh, hay un problema, uh-huh, y por eso este tipo de espacios son, uh-huh, buenísimos. Y es que con la osteoporosis no se diagnostica, uh-huh, todo lo que debería diagnosticarse. Uh-huh. Entonces tenemos muchas señoras y señores que pues andan ahí por la vida sin su diagnóstico, ¿verdad? Y nos llega ya con la fractura. Y ahí es cuando nos damos cuenta, bueno, es que usted tenía osteoporosis desde hace tal vez 3, 5 años, nada más que ni usted ni yo lo sabíamos. Ahora ya lo sabemos porque ya apareció una fractura. Wow. Y la idea sería hacerlo antes, ¿verdad? Para hacer todos estos cambios y a veces inclusive hasta tratamiento farmacológico para evitar la fractura. ¿Verdad? Entonces en nuestro país en general, y en realidad esto es un problema a nivel mundial. A nivel mundial. Uh-huh. Pero pues en esta zona que estamos trabajando y acá en Punta Arenas no es la excepción, ¿verdad? No diagnosticamos todo lo que deberíamos diagnosticar. Aún así vemos muchos pacientes, ¿verdad? El servicio de ortopedia, por ejemplo, que es, uh-huh, el que opera las fracturas de caderas, pues, está llenísimo siempre de pacientes adultos mayores con fracturas de cadera, fracturas vertebrales también. Sí, hay montones de pacientes con eso. Pero la idea más bien sería evitar eso, ¿verdad? Que lleguen antes, ¿verdad? A los servicios de salud para poder diagnosticarlas, ¿verdad? Ok, dentro de lo que es la población acá de Punta Arenas, porque ustedes tienen un radio, ¿verdad? De atención bastante grande, son como 360 mil personas, ¿verdad? Sí, es amplio. O sea, toda la región Pacífico Central, ¿verdad? Que está a cargo del Hospital Monseñor Sanabria, ¿ha habido algún patrón de un lugar en donde más se presente esto? Sí, de hecho sí, es muy frecuente que veamos más fracturas y más osteoporosis en las zonas más rurales, ¿verdad? Entonces, digamos, entre menos estudiadas sean las personas, okay, entre más alejadas de los servicios de salud, por ejemplo, entonces también va a haber más osteoporosis y más fracturas, ¿verdad? Por lo mismo que hemos conversado, porque no hay un diagnóstico adecuado, no hay, digamos, una implementación adecuada de cambios para prevenir ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Tal vez también el acceso a la nutrición, al tipo de nutrición, el acceso a los servicios y esta parte de conciencia, ¿verdad? Que claro, siempre tiene que haber. Entonces, ok, doctor, entonces vamos a hablar un poquitito sobre lo que son métodos. ¿Qué métodos diagnósticos? ¿Existen métodos diagnósticos? ¿Cómo podemos hacer esa detección temprana? Bueno, para decir que alguien tiene osteoporosis, yo podría decir que hay tres formas, okay, ¿de acuerdo? Okay. La primera, la más sencilla tal vez, pero la más triste, uh-huh, porque es cuando ya hay una fractura de cadera o una fractura vertebral, ¿verdad? Entonces, uh-huh, hay osteoporosis y hay que hacer algo al respecto. Uh-huh. La segunda es en una radiografía. Uh-huh. A veces en una radiografía simple de tórax, de algunos huesos, se puede ver que hay osteoporosis. Y la última, que es tal vez la más exacta, la más sensible y la que queremos potenciar acá en la zona, que es con la densitometría ósea, que como su nombre lo dice, lo que mide es la densidad ósea, densidad del hueso. Ok, muy bien, doctor. Entonces, con esto de cómo hacemos esos métodos diagnósticos, vamos a introducirnos en ese tema en el siguiente segmento. Ya volvemos con usted, con su programa Más que Salud. Como cada viernes, recuerden que tenemos una cita en nuestro programa de Distrito Emprendedor, en donde vamos a conocer esta semana la historia de la evolución que ha tenido la fábrica de la cerveza artesanal La Porteña, donde no solamente vamos a conocer el proceso como tal de la cerveza, sino que también vamos a conocer la barra, en donde usted puede venir a disfrutar de un ambiente espectacular y sobre todo también conocer toda la variedad de cervezas de La Porteña que tenemos acá en Punta Arenas. Así que los esperamos este viernes a las 8 de la noche por las plataformas de Facebook en Distrito Emprendedor, Radio Puerto TV, por el canal de YouTube, y también recuerde que los martes a las 5 de la tarde nos puede ver por Cabletica. Así que ya saben, tenemos una cita este viernes y los martes a las 5 de la tarde. Hoy con el tema de osteoporosis, con el doctor Roldán, endocrinólogo del Hospital Monseñor Sanabria. Entonces, doctor, usted nos comentaba sobre que existe posibilidad, existen métodos para poder detectar la osteoporosis. Algunos más tempranos, otros ya tardíos y complicados. Pero entonces, ¿nos podría profundizar en esto? ¿Cómo hacer para detectar la osteoporosis tempranamente? Bueno, de ahí sí quisiera conversar un poco entonces sobre, okay, la densitometría ósea.
Ese examen se hace en una máquina que es el densitómetro óseo. Uh-huh. Es parecido como hacerse una radiografía. En realidad no es un método que duela ni nada. El malestar que puede generar es que tal vez la donde se acuestan es un poco frío, tal vez, ¿verdad? Sí. Nada más. Y tienen que estar ahí pues un par de minutos, eso sí. Ellos, la paciente se acuesta nada más y es la máquina que hace el resto del trabajo, ¿verdad? Y nos genera una imagen así como la de un esqueleto, que después, mediante un software especial, ¿verdad? La computadora se encarga de darnos un montón de valores en los sitios que conversamos, en cadera, en vértebras y también aquí, en antebrazo. Y nos da unos ciertos valores ahí para decir si la paciente o el paciente tiene o no tiene osteoporosis. Y también tendría que comentarles que, bueno, así como muchas cosas en medicina, que ahora existe, digamos, diabetes y también existe prediabetes, uh-huh, o existe hipertensión y existe prehipertensión. Uh-huh. En osteoporosis existe la osteoporosis, como hemos conversado, y también existe la osteopenia, ¿verdad? ¿Cuál es que esa diferencia? Viene a ser como una preosteoporosis, okay, ¿verdad? Digamos, para entenderlo de manera un poquito más sencilla, ¿verdad? Entonces, son todos esos valores, todos esos números que no le dan para osteoporosis, sino que hay osteopenia, o sea, hay un riesgo alto de osteoporosis, pero todavía no. O sea, es el momento ideal para hacer todos los cambios que comentamos, ¿verdad? Porque ya no hay el diagnóstico todavía, sino que tenemos todavía un margen ahí. Un margen en donde podemos cambiar el estilo de vida, donde podemos hacer nutrir mejor, en donde podemos hacer ejercicio, en donde podemos buscar al médico tratante. ¿Y hay algún tipo de medicamento ahí que apoya? ¿Cómo estamos con esa parte? Sí. Además de lo que comentamos en el primer segmento de cambios en el, uh-huh, estilo de vida, existe también el tratamiento farmacológico, pero no es para todas las pacientes, okay, porque resulta que los medicamentos que tenemos actualmente son medicamentos que se pueden usar más o menos 10 años, nada más. Wow. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de elegir muy bien en qué momento lo vamos a iniciar, porque son como 10 años nada más. Como yo le digo a veces a los pacientes, son como 10 cartuchos que tenemos. Nada más. Si los gastamos cuando tiene 55 años, a los 65 años ya no tenemos que darle a la paciente. Y es el momento en el que está entrando a mayor riesgo. A mayor riesgo. Entonces a veces decimos, bueno, usted tiene osteopenia o tiene osteoporosis, pero no le vamos a dar tratamiento tomado, sino que le voy a pedir a usted que haga un poquito más de ejercicio, vaya, haga yoga, haga tai chi, haga ejercicios de balance, ejercicios de ligas, consuma bastante calcio en la alimentación, le voy a dar gotas de vitamina D, por ejemplo, okay, antes de iniciar el tratamiento tomado, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, claro que sí, además del tratamiento tomado farmacológico está las vitaminas D, ¿verdad? Que son las vitaminas que fortalecen el hueso y no lo podemos consumir. La vitamina D la obtenemos del sol. Solo del sol. Y entonces tampoco le vamos a decir a las pacientes que salgan a mediodía a solearse, sí, porque entonces no. Los dermatólogos, ¿verdad?, me guindan y les va mal, porque el cáncer de piel es algo serio. Entonces les pedimos, bueno, sí, asolense todo lo que podamos, pero en horas adecuadas, antes de las 9 y después de las 3. Número uno. Y número dos, bueno, podemos consumir gotitas de vitamina D, 3-5 gotitas al día con el jugo de naranja, con el café, más que suficiente para prevenir llegar a osteoporosis, para prevenir las fracturas osteoporóticas. Sí, para lograr lo que es la absorción, ¿verdad?, del calcio. Entonces, la vitamina D es súper importante. De hecho, hay un estudio muy bueno también que hablaba sobre la carencia de vitamina D en la meseta central, acá en Costa Rica, ¿verdad? Y la diferencia que tenemos acá en Punta Arenas, que es una bendición, ¿verdad?, en las zonas en donde la gente tal vez tiene una mayor contura de estar un poquito más al sol. Pero hay que tener esa exposición al sol medida, como el doctor, uh-huh, lo ha dicho. Luego el hecho, ¿por dónde se absorbe más? Por eso hablamos de las palmas, de las manos, uh-huh, por eso hasta los bebecitos. Cuéntenos hasta eso, porque hay que tener cuidado con el sol. Sí, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Uh-huh. Realmente, si nosotros no es algo que hagamos, uh-huh, no es algo que yo le diga a los pacientes que vayan a tomen sol para obtener sí, vitamina D, porque ahora hay que tener mucha precaución con eso. Sí les digo que pues traten de tener una vida activa, fuera de las paredes, que eso siempre es saludable, no solo por esto, sino por también salud mental, ¿verdad? Pero uh-huh, antes de las 9 y después de las 3, ¿verdad? A veces en la madrugada y nos agarran los primeros rayos del sol, ¿verdad? Ya ahí estamos obteniendo bastante sol, o al filo de la tarde también es suficiente para generar nuestra vitamina D, ¿verdad? Que puede ser, sí, en los antebrazos, en la parte de la espalda, en las palmas, en los pies,
en cualquier sitio se absorbe la vitamina D adecuadamente del sol, entonces en realidad eso no va a generar ningún problema, ¿verdad? Eso no va a variar. Entonces, volviendo al hecho este de la densitometría, Doc, sé que el área de salud San Rafael y en apoyo con el hospital, la dirección regional y la CAF han hecho una inversión importante para que usted y su familia tenga, ¿verdad?, la oportunidad de detectar tempranamente lo que es la osteoporosis. Entonces, doctor, cuéntenos un poquitito también sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo puede accesar las personas a poder hacerse la densitometría ósea? ¿Dónde hay en el país densitómetros a nivel institucional? Porque eso es un examen que afuera, ¿cuánto puede costar? O sea, claro. Entremos un poquito en esa parte. Sí, yo aprovecho para manifestar mi felicidad total, ¿verdad? Porque realmente, usted lo decía, ¿cuántos densitómetros hay en el país? Hay en el Calderón, en el San Juan, en el México. Y ahora tenemos aquí en la Clínica San Rafael, ¿verdad? Yo creo que es algo como para sentirnos verdaderamente orgullosos de tener un densitómetro aquí en la zona que va a agarrar toda la región Pacífico Central. Otra cosa que usted mencionaba era como cómo puede hacer una paciente para hacerse el examen, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que no es que todas las pacientes tienen que hacerse que el examen. Exactamente, no es que todas, ¿verdad? Uh-huh. El corte de edad que usamos es a los 65 años. Okay. Después de los 65 años sí es ideal que todas las mujeres tuvieran por lo menos una densitometría ósea, ¿verdad? Por lo menos una. Antes de eso, ya en la menopausia, que en Costa Rica la edad promedio es como entre 48 y 50 años, o sea, desde esa edad a los 65, hay ciertas condiciones que sí es mejor que la paciente se haga una densitometría ósea. Eso lo define el médico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la paciente tiene que saber que es de alto riesgo si su mamá o su papá se fracturaron la cadera. Okay, eso es muy importante. Factores de riesgo familiar. Si la mamá se fracturó la cadera, entonces ella tiene un riesgo alto, ¿verdad? Si fuma y no deja de fumar, ¿verdad? Peor todavía. Si tiene muy bajo peso, ¿verdad? Y esto es como lo contrario a lo que siempre hablamos de que el sobrepeso y la obesidad, bueno, aquí más bien es el bajo peso el que no va a proteger a la paciente de una fractura. Si tiene condiciones reumatológicas, artritis reumatoide, lupus, esclerosis, todos esos tipos de enfermedades aumentan el riesgo de osteoporosis. Y enfermedades también mías, endocrinas, por ejemplo, diabetes, también nos aumenta el riesgo de osteoporosis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, en general problemas de la tiroides, ¿verdad? Esas condiciones nos aumentan el riesgo. Entonces, en esas pacientes, aunque no tengan 65 años, siempre estamos pensando en enviar la densitometría ósea, ¿verdad? Okay. Entonces, en el caso, si la paciente está en control, ¿verdad?, por un médico general, que es lo que normalmente a nivel de los EVAIS y demás, y se detecta eso, ellos lo envían a ustedes como especialistas. ¿Cómo está esa parte de la red para poder hacer el acceso? Porque no es como que todo el mundo, con solo que va a una consulta normal de, ¿verdad?, de control, va a llegar a tener el acceso a este tipo de... Claro, eso es algo que es parte de lo que estamos tratando de mejorar, haciendo algo que en otras zonas del país se ha hecho, pero creo que sin tanto éxito como el que podríamos llegar a tener acá, teniendo el densitómetro acá a la par de nosotros, ¿verdad? Y sí, la forma es que el médico general, el médico de cabecera de atención primaria, envíe la referencia a alguno de los servicios que pueden enviar el estudio, por ejemplo, endocrino, reumatología, ginecología, ortopedia, o geriatría, ¿verdad? Por ejemplo, porque son adultas mayores, ¿verdad? Cualquiera de esos servicios puede enviar la densitometría, que en este caso la vamos a tener, ya la tenemos, ¿verdad?, en la Clínica San Rafael, y entonces ahí se hace el estudio, y posteriormente, si sale alterado o no, se le informa a la paciente. Si saliera alterado, va a tener una valoración con algún especialista para explicarle y ver qué es lo que tiene que hacer la paciente y si requiere o no requiere tratamiento, porque como les decía, no todas se les da tratamiento. No todas. Entonces, el plan de manejo solo lo hace el especialista. Sí, por lo menos la primera vez, ¿verdad? Ya después
lo que se hace es que se hacen las referencias respectivas para que en atención primaria se le continúe dando los medicamentos y el seguimiento, y más o menos unos 2 años después se repite la densitometría ósea. Sí, porque hay que tener ese balance y ese control, bueno, cómo está, ¿verdad? Con una línea inicial, una línea base, y luego si esto, cómo avanzó, ver si mejoró, si empeoró, exacto. Y a ustedes van ajustando ahí lo que es toda la medicación. Exactamente. Doctor, usted nos está apoyando mucho al área de salud San Rafael con lo que es este proyecto, ¿verdad? Y también con esta capacitación, yo creo que también es importante que le cuente a la audiencia que usted está manejando lo que es la capacitación de los médicos generales para poder lograr esta accesibilidad y este manejo que la persona se merece, ¿verdad? Sí, bueno, es algo que queremos, ¿verdad? Uh-huh. Y esto también, bueno, ya hicimos un montón de cartas y anuncios y todo, ¿verdad? Pero sí, es un curso que vamos a dar, que lo queremos repetir hasta 2-3 veces al año, ojalá, ¿verdad? Hacia todas las áreas de salud, ¿verdad? Para que los médicos generales estén un poco más actualizados sobre este tema y conozcan este flujo que tienen que llevar los pacientes hasta llegar al densitómetro de la clínica San Rafael y posteriormente ser valorado por algún especialista, que en este caso, pues, yo soy el único endocrinólogo, ¿verdad? Entonces va a ser conmigo, pero sí, por lo menos es una valoración y que después podamos saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Explicarle al paciente, bueno, vamos a hacer esto y nos volvemos a ver en 2 años, mientras tanto, en su EVAI respectivo le van a dar el medicamento, le van a dar el seguimiento y nos vemos en 2 años con otra densitometría, a ver si vamos bien o la cosa no va tan bien, ¿verdad? No, y eso es importante para que la audiencia sepa que ustedes le dan ese seguimiento y que tienen una unión directa con los médicos generales para que una vez que ustedes establecieron un plan de manejo, el médico lo pueda continuar y también tiene ese acceso con el especialista en el caso de si tiene que referir al paciente porque algo no va bien, pues ahí estaría. Y si no, la periodicidad establecida en medicina basada en evidencia son esos 2 años. Pero la persona va a estar bien manejada, va a poner de su parte y va a tener un médico de cabecera y va a tener un especialista y todo un programa detrás para mejorar su salud, ¿verdad? Claro, sí, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Y me gustó mucho eso que usted dijo de que la paciente ponga de su parte también, ¿verdad? Porque pues hacemos todo este esfuerzo, ¿verdad? Y eso es como el 50%. El otro 50% es la paciente o el paciente, ¿verdad? No faltar a las citas, tomarse los medicamentos, ¿verdad? Seguir las recomendaciones, ¿verdad? Que nosotros les damos, que no son recomendaciones para hacerles daño, sino más bien para que mejoren su salud y prevenir que aparezcan complicaciones, ¿verdad? Por sus condiciones o enfermedades, ¿verdad? Entonces esa es la parte que le toca al paciente o a la paciente. Sí, y a la familia. Entonces vamos a un corte comercial y regresamos con usted con este tema tan importante sobre la osteoporosis. Buenas tardes, amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube. La cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos. En su programa Más que Salud estamos hablando sobre la importancia de la osteoporosis, el por qué debemos de detectarla, la relevancia que tiene para la calidad de vida del paciente, para su familia y cómo el personal de salud del área de salud San Rafael, del Hospital Monseñor Sanabria, están haciendo esfuerzos para que usted y su familia tenga una mejor detección y un mejor diagnóstico, una mejor valoración y un excelente tratamiento para mejorar esa calidad. Doctor, usted entonces nos decía, ya tenemos el paciente detectado, ya tenemos el paciente con ese diagnóstico, ya ustedes vieron el examen, y prontamente tiene el paciente ese resultado. ¿Qué hacen? ¿Qué hace desde su casa? ¿Qué hacen los servicios? ¿Cómo se maneja esto? Claro. Yo siempre, por ejemplo, en las clases que le doy a los estudiantes en la universidad, siempre les pongo algunas fotografías de algunas mujeres muy exitosas, ejemplos a seguir de hecho, que nosotros jamás en la vida pensaríamos que tendrían osteoporosis. Por ejemplo, Hillary Clinton, ¿verdad? En Estados Unidos. Por ejemplo, Laura Chinchilla, ¿verdad? Que usted dice por edad. República. Y
por la prevalencia que hay en el mundo, alguna de estas tiene que tener osteoporosis, ¿verdad? Entonces, algunas de estas mujeres, que son muy exitosas, ¿verdad? Tienen este tipo de situación, ¿verdad? O sea, que no es ajeno, no respeta a que si tiene mucho dinero, que si tiene poco dinero, que si estudia mucho o estudia poco. A todas las mujeres le sucede, ¿verdad? Después de cierta edad. Entonces, hay que tener eso muy claro. Y no sentirse mal solo por tener el diagnóstico. Eso es lo primero, aprender a enfrentarlo, así como enfrentamos múltiples desafíos en el día a día. La osteoporosis tiene un tratamiento farmacológico, o sea, con pastillas, prescrito por el médico, y tratamiento no farmacológico, que lo introdujimos un poquito en el primer segmento, la parte del ejercicio y la alimentación. Pero ahora ya no me voy a quedar ahí, sino que les voy a mencionar que en el hogar hay ciertas cosas que pueden hacer directamente. Y casi que a modo de broma uno les dice, ¿qué pueden hacer? Y entonces yo les digo siempre, no se caiga. Entonces le dicen a uno, hey, claro, por supuesto que no me voy a caer, ¿verdad? No quiero eso. Suena como muy sencillo, ¿verdad? No se caiga, ¿verdad? Como muy tonto, pero metámosle cabeza y pensemos, bueno, ¿cómo puedo evitar caerme? Por ejemplo, entonces, si usted es de las que se levanta mucho en la noche porque tiene que orinar, ¿verdad? Que a veces pasa que se levanta a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana a orinar. Sí, es muy bueno. Evitar caminar a oscuras, ¿verdad? Oh, entonces, prender la luz, lo primero. La mayoría de las caídas a esas edades se dan en la cocina y en el baño. Entonces, en la cocina y en el baño, poner alfombras antideslizantes. No esas que se mueven un montón, ¿verdad? Sí, sino de las antideslizantes. En el baño, si tenemos la posibilidad, poner barandas a los lados, ¿verdad? Tanto dentro de la ducha como afuera, ¿verdad? Para que cuando la persona vaya al baño, pues tenga donde agarrarse eventualmente, ¿verdad? También las gradas, ¿verdad? En muchos edificios aquí nosotros vemos que tienen como un pequeño forro para que no se deslicen, ¿verdad? Uh-huh. Eso nos puede ayudar también en el hogar a hacer ese tipo de cosas. A veces tiene que ser los cambios tan drásticos como pasar el cuarto, ¿verdad? Uh-huh. Antes dormían en un segundo piso, tal vez lo mejor ahora es vivir en un primer piso, ¿verdad? Dormir ahí para que se esté movilizando al baño, a la cocina y no tenga que estar subiendo y bajando gradas, ¿verdad? No significa que tiene que quedarse acostada todo el día. No, eso no. Pero sí tratar de evitar los riesgos, ¿verdad? Ya nos toca a nosotros como médicos también ver si está usando medicamentos que le generen mucho mareo, muchos medicamentos que le generen más bien que se esté despertando en la madrugada a orinar. Bueno, entonces ya nosotros como médicos decimos, bueno, tal vez las interacciones no es lo mejor aquí, vamos a cambiar este otro, vamos a quitar este otro, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemas que pueden surgir, ¿verdad? Muchas veces hasta vemos cómo se mejora la condición, como usted bien decía, solo el hecho de cambiar dónde está ubicada la cama. Entonces, a veces en el cuarto está el baño de este lado y tal vez la paciente tiene la cama cruzar, y tiene que cruzar, ¿verdad? Toda la vuelta para ir al baño. Okay, darle vuelta para obtenerlo contiguo, ¿verdad? A donde me levanto, puedo ir al baño, tener una lucecita pequeña de esas que se conectan, ¿verdad? O un enchufe que tiene un poquito de luz, ¿verdad? Exacto, porque tampoco uno quiere tener una lámpara encendida toda la noche, pero ya eso cambiaría, ¿verdad? Claro. Y la parte que yo mencionaba del ejercicio, sí es muy, muy importante. Ejercicios de balance y de fuerza muscular, porque no es lo mismo una paciente que tiene músculos un poquito débiles, que va caminando, por ejemplo, tal vez en una parte del lastre, da el paso un poquito mal y se nos cae. Pero si es una persona, una mujer que tiene huesos, músculos un poquito más fuertes, pues sí, da el paso mal, pero eso le permite estabilizarse y no se nos cae, ¿verdad? Eso es muy importante y eso nos lo dan ejercicios, por ejemplo, como el yoga, como el tai chi, ejercicios con ligas, ¿verdad? A veces me preguntaban una vez que la natación, bueno, la natación nos ayuda mucho para muchísimas cosas. Para osteoporosis tal vez no es la mejor porque no hay como estímulo sobre el hueso y sobre los músculos. Entonces, perfecto, si lo que le gusta es natación, haga natación. Haga eso por lo menos. Y después dedica unos 10, 15 minutitos después de cada sesión a hacer un ejercicio específico para esto. Con ligas, ¿verdad? Con ejercicios de fuerza, funcionales, ese tipo de cosas le dan fuerza a la paciente. Para eso, para ser más estable, ¿verdad? Hasta el pilates. Claro, los pilates ayudan montones, ¿verdad? Y les gusta mucho también. Sí, sí, ¿verdad? Les gusta mucho en la población femenina. Y esa era la parte no farmacológica, ¿verdad? Porque nos queda también la parte farmacológica. Bueno, Doc, antes de la farmacológica, ¿el uso del calzado?
Nosotros bueno, las mujeres, ¿verdad? Por el hecho de vernos bonitas y los zapatos y aquellos tacones, ¿verdad? O esos otros zapatos de sandalia abierta que son... ¿Qué con eso también, verdad? Sí, bueno, eso siempre es un tema ahí que se debate un poco, ¿verdad? Realmente la recomendación es en el hogar uh-huh. utilizar calzados que no deslicen, okay. ¿verdad? Ya si pues afuera del hogar para su trabajo diario, ¿verdad? O ya más edades cuando tienen que salir a hacer diferentes cosas, pues ahí sí pues pueden utilizar el calzado que más apropiado, pero dentro de la casa sí mejor evitar esos calzados okay. que deslicen, ¿verdad? Excelente, excelente. Ahora sí, el tratamiento farmacológico, perdone que... Ah, sí, ¿verdad? Entonces el farmacológico, nosotros tenemos como pilar, digamos, tres cosas. El calcio, que a muchas pacientes se los damos tomado porque no lo consumen mucho. Me dicen, yo no tolero la leche, yo no como casi huevo, yo no como yogur. Ok, entonces se lo preferimos dar, ¿verdad? También la vitamina D en gotas. Y por último, unos medicamentos que se llaman bifosfonatos. Dentro del que mencionamos que tiene la caja como el alendronato. Uh-huh. Es una pastilla todas las semanas, se tiene que tomar en ayunas con agua y la recomendación es que no se acuesten por lo menos por media hora para evitar reflujo, ¿verdad? Uh-huh. El problema de este medicamento es un buen medicamento, pero el problema es que solo se puede dar por 10 años. Uh-huh. Entonces tenemos que elegir muy bien esos 10 años para que ojalá sean 10 años cuando tenga 65 o 70 años, porque es la edad de mayor riesgo. Entonces tenemos que elegirlos muy bien esos momentos. Y también por la esperanza de vida, ¿verdad? Y que en Costa Rica estamos hablando 7-7, ¿verdad? Y mujeres. Entonces, si usted le empieza a dar el medicamento a los 50 y a los 55 y a los 65 ya no pudo darlo y todavía tiene 17 años más de vida en un promedio, ¿y qué hacemos con ese tiempo? Exacto, ¿verdad? Por eso hay que elegir muy bien el momento. Y a veces uno prefiere decirle, bueno, me gustaría darle el medicamento ya, pero vamos a esperar unos años, vamos a jugárnosla con la vitamina D, con ejercicio, con calcio, y después en 2-3 años valoramos de nuevo, ¿verdad? A veces lo damos por 5 años, lo paramos 5-6 años y lo volvemos a iniciar, ¿verdad? Eso, pero idealmente más de 10 años no deberíamos darlo. Eso también se puede, entonces se puede suspender, sí, se le llama vacaciones del medicamento, ¿verdad? Por unos años y lo reiniciamos. Ok, perfecto. Pero todo este medicamento está indicado solamente por especialista. Pues sí, de momento sí, la institución, la Caja Costarricense lo tiene así, ¿verdad? Nosotros lo que podemos hacer es dárselo la primera vez y después se lo siguen dando ya por otras especialidades o por médicos de atención primaria, ¿verdad? Porque son medicamentos que se dan por 5 años o hasta 10, ¿verdad? Entonces tal vez no tiene que estar recibiendo citas con el especialista todos esos años, pero sí por lo menos cada 2-3 años para evaluar de nuevo cómo va la cosa, ¿verdad? A ver si vamos bien o no vamos tan bien, si hay que hacer algún cambio o no. ¿Y qué va a mejorar este medicamento o los cambios? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer que el hueso quede, verdad? También eso es importante como para que la audiencia sí, lo primero es que lo que queremos evitar es que primero que no se caiga empeorando, ajá, ¿verdad? Que no siga empeorando la densidad del hueso, ¿verdad? Que va para abajo, que va para abajo, que se estabilice. Entonces, con solo que ya no empeore, ya es ganancia. Okay. Eso ya es lo bueno. A veces las pacientes me dicen, doctor, pero es que yo la comparé y está igual. Está igual. Y entonces yo les digo, excelente, eso está muy bien. Eso es bueno, eso es lo que queremos. El objetivo número uno es eso. Sin ya, si hay ganancia, si ganan masa ósea, buenísimo, perfecto. Pero con que no siga cayendo, ya es algo muy bueno. Ya eso es lo que queremos. Sí, la tendencia sin hacer absolutamente nada es que cada vez caiga. Claro, y de una manera muy acelerada las pacientes que tienen osteoporosis, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, muy bien. En este asunto, pensando en que ya hicimos estilo de vida, que hemos hecho todos los cambios en la nutrición, estamos haciendo ejercicios, estamos haciendo también ejercicios en cuanto a lo que es estabilidad, fuimos al médico, nos atendieron, nos detectaron, nos llevaron donde el especialista, estamos haciendo todo para... ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos con esto de la osteoporosis? ¿La osteoporosis duele, no duele? ¿Voy a tener cambios en mi estado sintiéndome, haciendo todo? ¿Cómo va a mejorar esa calidad de vida? ¿Verdad? Qué bueno que usted menciona eso, porque muchas veces es una consulta súper frecuente. Muy frecuente, es el dolor. Que nos digan que yo tengo osteoporosis
porque me duelen mucho las rodillas o me duelen mucho los codos, ¿verdad? Y tal vez hay que aclararle siempre a la gente que la osteoporosis no duele. Bellas, son muy buenas. La osteoporosis no duele hasta que ya aparece la fractura. Pero antes de eso no genera dolores en las rodillas ni en los tobillos, ¿verdad? Usualmente eso es más bien desgaste, osteoartrosis que se llama, ¿verdad? La osteoporosis no duele, es asintomática, o sea que no da síntomas hasta que lastimosamente caemos con la fractura. Por eso es que tenemos que hacer todo esto desde antes, ¿verdad? Porque como no duele, no nos da síntomas, no lo pensamos hasta que ya es un poquito tarde. Entonces hay que empezar desde antes a pensar en esa enfermedad. Pero también tenemos osteoporosis en varones, ¿verdad? Sí, y tal vez como es un buen momento para mencionarlo, ¿verdad? No es frecuente en hombres que tengan osteoporosis. La mayoría de los hombres que tienen osteoporosis tienen alguna otra enfermedad, alguna enfermedad hormonal, alguna enfermedad reumatológica como artritis reumatoide, lupus, entre otras, ¿verdad? Que aumentan el riesgo de osteoporosis. Realmente todo lo que hablamos hoy para las mujeres con osteoporosis también sirve para los hombres con osteoporosis. En realidad es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que es menos frecuente y en los hombres suele aparecer todavía más a edad, no a los 60, 65, sino a los 70 o 75, ¿verdad? Pero lo mismo, fractura de cadera, fractura vertebral, fractura de antebrazo y todo lo que hablamos para las mujeres aplica también para los varones, para los hombres también, ¿verdad? Para el varón. Ok, entonces veo como, ¿verdad?, cómo hemos ido llevando, la verdad, nuestra audiencia con esto de primero identificar el por qué es importante, el cuándo se hace la masa ósea, el cómo podemos detectar verdaderamente a tiempo, el cómo prevenir, el cómo ajustar y el que nunca es tarde, ¿verdad? Y que existen métodos diagnósticos para usted. Y acá en esta maravillosa provincia de Punta Arenas, desde este oasis de paz, aquí en Puerto Azul, en donde nos han dado la oportunidad de realizar este programa para que llegue a toda nuestra audiencia, Más Que Salud, llevamos este mensaje importante sobre la osteoporosis, agradeciendo al doctor Bernie Roldán por estar con nosotros y darnos esta amplia explicación. Entonces ya regresamos con usted para el cierre del programa Más Que Salud con el tema osteoporosis. No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radio Puerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de tour! Recuerden que tenemos una cita en nuestro programa de Distrito Emprendedor, en donde vamos a conocer esta semana la historia de la evolución que ha tenido la fábrica de la cerveza artesanal La Porteña, donde no solamente vamos a conocer el proceso como tal de la cerveza, sino que también vamos a conocer la barra, en donde usted puede venir a disfrutar de un ambiente espectacular y sobre todo también conocer toda la variedad de cervezas de La Porteña que tenemos acá en Punta Arenas. Así que los esperamos este viernes a las 8 de la noche por las plataformas de Facebook en Distrito Emprendedor, Radio Puerto TV, por el canal de YouTube y también recuerde que los martes a las 5 de la tarde nos puede ver por Cabletica. Así que ya saben, tenemos una cita este viernes y los martes a las 5 de la tarde. Con el tema de osteoporosis, hoy con el doctor Roldán, nos estaba contando, doctor, sobre cuáles eran las causas, cómo se detectaba, y nos decía algo muy importante, que era muy frecuente o más frecuente en mujeres y luego de los 50 años. Doctor, ¿y puede ser posible que la osteoporosis aparezca antes de esa edad? Sí, en realidad sí, es algo que pues obviamente yo como especialista sí veo, ¿verdad? Uh-huh. Veo bastante. A pesar de que no es tan frecuente, pero obviamente como todo llega hacia mí, ¿verdad? Entonces yo sí lo veo. Y sí, sí puede ser, principalmente porque hay una cosa que se llama menopausia precoz. Precoz como de temprano, ¿verdad? Entonces que sucedió antes por algún motivo. Por ejemplo, hay historias tal vez un poquito tristes de mujeres jóvenes, ¿verdad?
que tuvieron que quitarse los ovarios por algún motivo, ¿verdad? Y son los ovarios los que producen los estrógenos. Entonces, si usted no tiene ovarios, ya no va a tener estrógenos desde los 30 años, imagínese. Entonces, sí, ella puede hacer osteoporosis desde edades muy, muy tempranas, ¿verdad? Entonces, puede haber osteoporosis desde los 30, desde los 25, de los 32 años, pero siempre es por condiciones específicas. Por ejemplo, menopausia precoz, otras mujeres que tienen una condición que se llama enfermedad celíaca, problemas que no les permitan absorber los nutrientes, entonces comen calcio, pero no se absorbe, entonces sus huesos son un poquito débiles. Usualmente esos casos desde temprano, ya sabemos que la muchacha o la paciente joven tiene esa condición, ¿verdad? La mayoría de las mujeres que tienen alguna fractura en edades entre 20 y 35 años no van a tener osteoporosis, ¿verdad? Sino que son fracturas porque se dieron por algún otro motivo. Accidentes de tránsito, se cayeron de una grada, se cayeron de una escalera, ¿verdad? Andaban subidos en el techo, como me pasó con una muchacha joven de 33 años, ¿verdad? Que se cayó del techo y dije, ¿será que osteoporosis? No, es que se cayó del techo, ¿verdad? Y si no hay, hay por más hueso duro, ¿verdad? Que tenga, sí. Pues obviamente sí va a haber fractura, ¿verdad? Entonces sí, siempre que veamos fracturas como lo que yo les decía al principio de osteoporosis, cadera, vértebras o antebrazo, sí uno tiene como que pensarlo, meterle un poquito de cabeza. ¿Será que esta paciente tiene algo que hace que tenga osteoporosis o será que fue un trauma nada más muy, muy importante, entonces, muy grande? A veces sí se puede diagnosticar porque vino por una fractura y entonces tal vez también que tiene correlación con un accidente. Pero no pensamos en esto, entonces ve qué importante. Hay que pensarlo para no solo tratar la fractura como tal, sino buscar la causa. ¿Verdad? Como le dicen, no le hace también un dolor de cabeza. De hecho, yo me acuerdo, por eso nunca se me olvida, que mi primer examen de cuando empecé a hacer la especialidad, hace como, no sé, tal vez 7, 8 años, el primer examen que me hicieron era así. Era una muchacha de 25 años que tenía mucho, mucho, mucho dolor en la espalda. Le hicieron una radiografía y tenía fractura. Casi nadie tiene fracturas a esas edades. Y entonces, exacto, ese era el examen. Me decían, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Bueno, todo lo que les he comentado hoy, ¿verdad? Empezamos a pensar, ¿será que esta muchacha tiene algo que hace que sus estrógenos bajen? ¿Será que tiene algo que no absorbe el calcio? ¿Será que tiene algún otro problema hormonal? Vamos a hacer todos los exámenes hormonales, etcétera, etcétera, hasta dar con el diagnóstico y empezar a tratar esa osteoporosis que apareció de manera muy, muy temprana, ¿verdad? Claro, muy, muy temprano. Y doctor, muchos pacientes llegan a las consultas de las áreas de salud, de los EBAIS y demás, sobre lo que es dolor, ¿verdad? Me duelen mucho las rodillas, me duelen mucho las articulaciones. ¿Eso es o tiene correlación con la osteoporosis? Es importante que ese mensaje, dejarlo ahí un poquito. Claro, es importantísimo porque, claro, les duele mucho las rodillas y a muchos nos duelen las rodillas, ¿verdad? Sí, sí. A muchos nos duelen las rodillas. Y se le dice a la paciente que tiene osteoporosis y cree que tal vez la osteoporosis es la causa de todos sus dolores articulares. Y como les decía, la osteoporosis no duele, ¿verdad? Okay. Duele cuando ya hubo la fractura, ¿verdad? Sí. Pero esos dolores de rodilla, esos dolores de tobillo, de codos, ¿verdad? Usualmente no es por la osteoporosis. Tiene un hueso más débil, con riesgo de fractura, pero no por eso significa que le va a doler, ¿verdad? Ese es el problema, más bien que no duele. Entonces no piensa uno en eso, no busca que lo atienda, no hace cambios, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, caso. Totalmente. Ese es el principal problema, más bien con la osteoporosis. Puede pasar que una persona, digamos, tuvo una fractura totalmente osteoporótica y que pueda volver a tener otra. Sí, lastimosamente sí. De hecho, yo les mencioné que uno de los mayores riesgos era que la mamá hubiera tenido una fractura de cadera. Y el segundo es que ya haya tenido una fractura por osteoporosis. Esas son las pacientes de mayor riesgo, ¿verdad? Una fractura de cadera a los 70 años. Mucho cuidado porque el riesgo de que aparezca otra con los años es altísimo. Y en ella, con mucha más razón, todo lo que conversamos se vuelve importantísimo. Sí, y ahí es donde ya vemos, por eso es que se tamiza, ¿verdad? Es un tamizaje y es una trazadora, la fractura de cadera a nivel del adulto mayor, y vemos
lo relevante que es, porque se puede generar, ¿verdad?, un gran riesgo de muerte, como usted bien lo decía. Exacto, claro, totalmente, sí, hay muchos casos que uh-huh. se le quedan a uno como grabados, ¿verdad? Ahí uh-huh. me acuerdo una señora muy joven de 59 años que estaba en la casa, en el baño, estaba duchándose, se resbaló y se fracturó la cadera. Uh-huh. Esta señora me llegó a mí un poco tarde, como 4 o 5 años después, y no me llegó por osteoporosis, me llegó por diabetes, para wow. controlar su diabetes. Y pues hablando con ella me cuenta esta historia y yo me pregunto, ¿por uh-huh. qué será que se fracturó con 59 años? La cadera, vamos a hacer una densitometría ósea, nos dimos cuenta que tenía osteoporosis, iniciamos el tratamiento y pues gracias a eso pues hemos evitado que apareciera otra fractura. ¿Verdad? Bueno, ve todos estos esfuerzos que el Área de Salud San Rafael, que el Hospital Monseñor Sanabria, que todo el personal de salud está haciendo para que usted tenga una detección temprana, ¿verdad? Teniendo el densitómetro óseo en nuestra aquí, en nuestra provincia de Punta Arenas, con todo el apoyo del personal capacitado para detectar temprano, para tener su tratamiento tempranamente y para que usted también cambie ese estilo de vida. Doctor, para ir resumiendo y cerrando ya el programa, y agradezco de verdad porque usted nos ha explicado muy profundamente con palabras muy claras y creo que toda la audiencia va a sentirse como con todos los conceptos bien claros. Entonces podemos terminar, ¿verdad?, el segmento con un mensaje que le llegue a la población sobre este tema, ¿verdad?, tan importante de osteoporosis. Sí, yo quiero, bueno, primero agradecerle por la invitación. A mí me gusta siempre este tipo de espacios, ¿verdad? Me gusta mucho. Y después, pues también un mensaje para toda la gente de que esto que les mencionamos hoy acá es para la salud de ustedes, para que ustedes tengan una calidad de vida mucho, mucho más positiva, más llena de vida, que es al final de cuentas lo que queremos, ¿verdad? Y que pues ahora también tenemos una posibilidad muy, muy grande, muy importante con el densitómetro óseo en la Clínica San Rafael. Y eso nos abre una oportunidad grandísima. Poco a poco van a ir viendo cómo van a empezar a referirse más y más pacientes. Ahí vamos a estar colaborando con la clínica que hizo este proyecto magnífico, ¿verdad? Y poco a poco se van a ir dando cuenta las pacientes las oportunidades que les van a surgir para que pues en su momento no fallen, no falten a la cita, eso. No sigan, digamos, no falten a las recomendaciones que les damos, ¿verdad? Y sigan siempre las recomendaciones de los médicos y de todo el personal de salud, ¿verdad? Y siempre que tengan dudas o consultas, ¿verdad?, háganlas al médico, al enfermero, a toda la gente de salud que está involucrada en este tipo de patologías para aclararlas, ¿verdad? Y tal vez no repetir mitos, ¿verdad?, uh-huh. sino tal vez como verdades, que es lo que tratamos de hacer en este tipo de programas y espacios, ¿verdad? Sí, hacer esa diferenciación entre mito y realidad. Entonces, muchas gracias, doctor Bernie Roldán Avellán, endocrinólogo del Hospital Monseñor Sanabria. Gracias al equipo de Radio Puerto, a Roger, a Gladys, a Don Clever, por este espacio de responsabilidad social empresarial para que nosotros llevemos esta información en salud a sus casas. Gracias también aquí a Puerto Azul por permitirnos hacer esta grabación de su programa Más que Salud. Siga con nosotros todos los viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.